Bueno, el presidente Trump se comunicó con nosotros y hablamos de muchos temas, pero tal vez lo que más nos interesa a nosotros, igual como hay una carrera o una verdadera guerra, como dijo un ministro, por los ventiladores mecánicos, nosotros desde hace ya mucho tiempo estamos tratando de poner a Chile en una posición de privilegio para que cuando tengamos una vacuna, esa vacuna llegue a Chile en forma oportuna. Y por tanto hemos tomado contacto con los principales proyectos que están avanzando en una vacuna para que cuando esté esa vacuna, Chile esté en el lugar, en la pole position, como se dice en deporte. Y eso lo conversamos con el presidente Trump porque él está muy optimista, como lo ha dicho públicamente, que tal vez podamos tener una vacuna antes de lo que muchos esperaban. Y por otra parte, además de la vacuna, también es importante los tratamientos terapéuticos. Y ustedes saben que los laboratorios americanos están invirtiendo enormes cantidades de recursos en tener una vacuna y en tener un tratamiento terapéutico. De esas cosas conversamos con el presidente Trump, igual como lo hemos conversado con otros países como Israel, el Reino Unido, que están también avanzando en esa materia. Y por supuesto que nos preguntó y comentamos respecto a cómo estamos enfrentando Estados Unidos y Chile. Él me contó, cierto, las dificultades que está enfrentando la economía americana, que está en una profunda recesión, que tiene una tasa de desempleo que ya pasó el 16%. Y tuvo palabras muy elogiosas para la forma en que Chile está enfrentando esta doble pandemia sanitaria y social. Oiga, ¿se hablan todos al mismo tiempo? Mire, el gobierno está consciente que el rechazo del Congreso al proyecto significa dejar a 4,5 millones de chilenas y chilenos sin una ayuda absolutamente necesaria y urgente. Y por lo tanto le puedo asegurar que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese ingreso familiar de emergencia llegue y lo más pronto posible a toda la familia, y eso incluye la posibilidad de un veto presidencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el presidente ahí también confirmando que en medio de la reunión que tuvo con distintos alcaldes de la región metropolitana, recibió la llamada del presidente Trump en la que habrían conversado sobre la pandemia, también sobre los planes de retorno a la nueva normalidad, que lo habría felicitado por el manejo de la pandemia, y analizaron la situación regional. Bueno, y lo más importante que tiene que ver también con nuestro país es el anuncio que acaba de hacer el presidente Sebastián Piñera en cuanto al apoyo que van a recibir los municipios. Primero se firma un decreto que aumenta las capacidades de fiscalización de funcionarios en municipios. Eso es muy relevante, sobre todo para el cumplimiento de las cuarentenas. Y además, en cuanto a los recursos, el Estado va a financiar toda la pérdida de ingreso por postergación, por ejemplo, del pago de contribuciones y las patentes, los permisos de circulación. El aporte del Estado será de un monto de 235.920 millones de pesos. Son 155.000 millones de pesos que se inyectarán en estos recursos adicionales, 80.000 millones de pesos también. Tiene que ver con los 100 millones de dólares para compensar la caída de ingresos de los municipios que en los últimos días, las últimas semanas prácticamente, han insistido en este llamado que las arcas municipales, la verdad es que han sufrido muchísimo con estas cuarentenas, con la paralización prácticamente de actividades, personas que por supuesto también necesitan de los recursos municipales para poder mantenerse en cuarentena y no tener que salir. Hay muchas personas que viven al día a día, que tienen que salir a trabajar y que lamentablemente se han tenido que ver en esa obligación.